Hoy la figura de Lichín sería la desintegración. Empezamos la caída de la Unión Soviética. La vez pasada estábamos viendo cómo fue cayendo poco a poco el bloque socialista de la Europa Oriental, cómo se dio la revolución de terciopelo, la revolución de los valores, la caída del muro de Berlín, cómo empezó toda esta dinámica a desbaratarse hasta llegar a la casa. Ya hoy estamos en casa, ya estamos en lo que llaman rancho, o sea, dentro de la Unión Soviética. Estamos de regreso a la Unión Soviética, back in the USSR, como nos decían los Beatles al comienzo, porque hoy es ya cómo va a venir esto en casa. Esto tiene una lógica que es perfectamente coherente. Si Gorbachev dice que las repúblicas de la Europa del Este tienen entera libertad, que esos países tienen entera libertad para decidir su destino, que la Unión Soviética no utilizará la fuerza y que él renuncia a la carrera armamentista, y los países de Europa del Este, empezando por Hungría, toman su palabra literalmente, hacen sus reformas, buscan su destino histórico propio de acuerdo con sus planes y sus proyectos como pueblos, pues lo mismo deben pensar los bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, porque no ve que ellos son repúblicas anexadas por el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. Ellos se consideran tan ajenos a la estructura de la Unión Soviética como se pueden considerar los países de Europa del Este en un momento dado. Digamos, se consideran es como desagallada, mucho más que repúblicas de la URSS propiamente dichas. ¿Por qué? Porque es que estos sí no son ni prójimos de los rusos, que los rusos son otro combo. Lo que llamamos la Unión Soviética, sí, esto que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, está conformada por una serie de bloques históricos totalmente distintos. Uno, que es el de más arriba, que son Lituania, Letonia y Estonia. La llamamos las repúblicas bálticas porque el mar Báltico las baña y su brisa es la que corre sobre ellas. Estas repúblicas, en principio, fueron ducados que durante mucho tiempo tuvieron una vida totalmente independiente tanto al Imperio Ruso como a lo que va a ser la URSS, y son pueblos germano-escandinavos, muchísimo más emparentados con Finlandia y más emparentados con toda la región escandinava y vikinga de lo que están emparentados con los soviéticos, porque ellos no son ni prójimos. Entonces, la primera jugada que les habían hecho a los bálticos es en la época de las guerras napoleónicas, antes de invadir Rusia. Napoleón hizo lo mismo que haría Hitler, un pacto de no agresión. Napoleón lo hizo con Alejandro I y le preguntó lo mismo: Alejandro, ala, ¿te molestaría que yo avanzara sobre toda Europa hasta aquí? Y Alejandro le dijo: no, si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, que en ese momento no eran naciones sino ducados. Entonces ahí se van a anexar en ese momento las repúblicas bálticas, los ducados de Letonia, de Lituania, que siempre fueron pueblos que estuvieron en peligro. Ahora, esos ducados eran importantes porque fueron primero anexados durante la época de Pedro el Grande. O sea, Pedro el Grande llegó hasta allá, libró una batalla contra los suecos, le robó la hegemonía del mar, y de ahí en adelante los suecos decayeron. Grandes como habían sido como vikingos, su era terminó en los tiempos de Pedro el Grande. Pedro el Grande decidió a europeizar a Rusia para evitar que Europa se la tragara. La va a sacar por el Báltico, va a derrotar a los suecos y va a crear una ciudad en su nombre llamada San Petersburgo. Entonces, desde ahí estamos con el asunto báltico, pero siempre son asuntos que no tienen que ver con los bálticos, sino con los intereses de los rusos. Por lo tanto, los bálticos siempre se sienten en guardia con los rusos
y bueno, sus razones tienen, tampoco que uno diga la paranoia, ¿no? Entonces, resulta que estamos funcionando con el asuntico desde Pedro, luego hay una reanexión en tiempos de Alejandro I, en los momentos de Napoleón, y luego esas repúblicas bálticas las tuvo que haber entregado Lenin para poder salir de la guerra mundial y hacer la revolución, de la primera guerra mundial. Acuérdese que usted no puede salir de una guerra diciendo está por le macho, no juego más, porque eso no es así. Entonces, él entregó Lituania, Letonia y Estonia como parte de pago a Alemania para que dejara a Rusia salir de la guerra y hacer su revolución. Eso se supone que iba a quedar en manos de los alemanes, pero los alemanes perdieron la guerra, así que estas repúblicas quedaron independientes. Y al quedar independientes volvieron a sus propios pies, pero luego Stalin vuelve y otra vez se las anexa en el pacto de no agresión con Hitler. Es decir, se las han peloteado muchas veces. Estas repúblicas se van a sentir sumamente agredidas por estos vaivenes de la historia y del poderío soviético, y van a considerar que los soviéticos son unos enemigos terribles de su autonomía. Y por lo tanto, todo lo que está pasando en Europa del Este les viene de perlas, les viene como anillo al dedo para sus propios planes de independencia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que están estas tres repúblicas, que también hay otras repúblicas que son las propiamente dichas eslavas, la Rusia eslava, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia, los eslavos del Este. Ellos son el núcleo histórico de la nación. También están las del Transcáucaso, es decir, las que están en los montes Cáucasos entre el Negro y el Caspio, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y hay unas enormes que están en el centro del Asia, que son las que limitan con Afganistán, o sea, las del puro centro Asia, que esas son Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán y Kirguisia. Esas de Centro Asia, que son gigantescas, son repúblicas centroasiáticas musulmanas con una fuerte población mongola, que también forman parte de la URSS, porque los rusos como imperio, en tiempos desde Pedro, pasando por Catalina, Alejandro, Nicolás, todo el mundo se fue anexando pedazos y pedazos de los pueblos de al lado, hasta que la Unión Soviética llegó a tener, en sus épocas esplendorosas, 9 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte del planeta Tierra. Esto llegó a ser descomunal. Nosotros que somos grandecitos, somos de 1.800 contando las islas, y esto es grande. Imagínese eso, 22 millones. Entonces, en ese punto están todas estas repúblicas que en principio eran parte del imperio zarista a la brava, y la revolución las va a volver otra vez, o sea, va a ratificar que esto es parte de la Unión Soviética ahora, a través de una política de rusificación que hizo Stalin, que era mandar cantidades de población rusa a todas las diferentes repúblicas para contrarrestar su cultura y hacerla rusa, y trasladar a los pueblos que estaban allá hacia otras zonas de la geografía para poder alterar toda la composición nacionalista. En esa cayeron los chechenos, porque los desplazaron desde Chechenia a la orilla del Cáucaso, los reemplazaron hasta Kazajistán y los hicieron sufrir muchísimo, y parte de la bronca que tienen es de esa época. Entonces, desde el momento mismo en que se forma el imperio soviético ruso, hay un montón de pueblos que se consideran de otra cochada. Luego, la era de Stalin los va a convertir en pueblos forzosamente anexados a la Unión Soviética, aunque algunos de ellos se vayan a llegar a sentir rusos y soviéticos y todo eso. No negamos el sentimiento de pertenencia que muchos de estos pueblos, o muchos habitantes de estos pueblos, llegaron a tener a la revolución, pero también tienen sentimientos nacionalistas, y esos sentimientos nacionalistas, tan profundamente reprimidos durante toda la era soviética, empiezan a dar rienda suelta con la caída de todo el bloque de Europa del Este, porque la misma lógica que lleva a la caída de Europa del Este pues tiene que llegar a los bálticos. Como los bálticos son los más ofendidos, son tan ofendidos dentro de las 15 repúblicas soviéticas como fue Polonia dentro de Europa del Este. Entonces usted esas deudas viejas que tiene por ahí, la historia se las cobra con todos los hierros. Entonces en ese momento ellos sienten que les llegó su cuarto de hora y empiezan a buscar su independencia. Cuando los bálticos empiezan a buscar su independencia, a Gorbachev se le abre la caja de Pandora. Recordemos que la caja de Pandora era una caja que le había dado Pimenteo, le había dicho que no la podía abrir, y ella la abrió y salieron todos los males del mundo, y ella se asustó tanto que la cerró y dejó por dentro lo único que faltaba por salir, la esperanza. Entonces
La caja de Pandora quiere decir que usted desató un proceso impredecible. El proceso que se desata aquí, en el momento en que llega, se devuelve porque sale de la Unión Soviética en la perestroika, da toda la vuelta por Europa del Este y se devuelve como un boomerang. Cuando se devuelve, va a coger una dinámica tan grande que Gorbachev mismo no lo va a poder controlar. Y le va a pasar por encima y lo va a arrasar. Y él va a quedar, digamos, aplanado por el mismo proceso que él desató, pero que él sabía que en todo caso era inevitable. Las repúblicas bálticas van a pedir su independencia. Y hay un momento en que todavía no les han dado independencia, pero ya les han dado selección de fútbol la FIFA. Y usted puede que no sea Estado Nacional desde el punto de vista de la ONU, pero si la FIFA le dio camiseta, olvídese que ya existe, porque la dimensión del Estado Nacional en la era moderna lo da la FIFA. Entonces, cuando esta gente ya es selección de fútbol, ya pan comido, pues. Entonces, ahora, en ese momento Gorbachev sí se va a enfrentar a todas las tensiones históricas que tiene, y a esta gente sí le echa los tanques. No hace la masacrota, no, pero sí, o sea, sí les echa tanques. Y sí mete al ejército para sacar a un poco de gente que se ha tomado unos edificios y retomarlo para la nación soviética, y ahí los gringos le advierten que no se meta por ese camino que lo había logrado evitar hasta ahora, que no lo tome de aquí en adelante porque se puede volver una cosa muy complicada. Entonces hay, digamos, unos episodios sangrientos de la República Báltica, no comparables con lo que pasó en Rumania, pero tampoco pacíficos como lo que pasó en la República Checoslovaca. Sí hubo sangre aquí, y sí les echaron tanques. Lo que pasa es que fueron escaramuzas que en un momento dado se da cuenta que ya no puede evitar. Entonces con ellas, las repúblicas bálticas van a salirse del llavero de la Unión Soviética. Y al salirse del llavero de la Unión Soviética, empieza un cataclismo que va a llevar a que todas las demás eventualmente se vayan. Estas canciones tan tradicionales de la música rusa y tan emblemáticas de la Unión Soviética ya no se van a cantar en las repúblicas bálticas, porque está empezando un proceso de desprendimiento. Este proceso estaba destinado a ocurrir desde el momento mismo en que todos estos pueblos fueron anexados mediante procesos violentos y forzosos, solo que la revolución, por su carácter supranacional y antirreligioso, le dio un aire de 70 años más a un problema que ya tenían planteado desde tiempos inmemoriales. Y en la época de Nicolás esto ya estaba haciendo agua por todos lados. Lo que pasa es que en ese instante la revolución le va a dar, por ese carácter ruso, tan ruso, un respiro más y un orden político que va a preservar la integridad del territorio. Pero eso no quiere decir que el territorio realmente esté desde el punto de vista de la cultura vinculado a la Unión Soviética. Fueron rusificados. Es decir, estas naciones fueron anexadas por la brava y fueron anexadas en condiciones históricas muy duras, con los cosacos de por medio, y eso se les va a notar. Entonces empiezan las bálticas, y aquí todos los procesos de transformación de los que estamos hablando son tan complejos, y los hechos que llevaron a la caída de la Unión Soviética son múltiples y se dan en muchos niveles, que nosotros vamos a tratar de establecer niveles de relato de una cosa que en sí misma es bastante complicada. Hay una parte que son las nacionalidades. Las nacionalidades van a entrar en crisis en un momento dado, porque empiezan a ver la oportunidad histórica de cobrarse un poco de deudas viejas que cada una de ellas considera que tienen. Entonces, el comienzo del fin
es la independencia de las repúblicas bálticas. Después continuaremos con cómo se van a caer hasta que finalmente todas las 15 repúblicas se terminen independizando y las tres repúblicas eslavas se conviertan en una federación y ya esto se devuelva a otra cosa. Gorbachev es un socialista, eso lo habíamos visto la vez pasada. Y habíamos visto cómo la Primavera de Praga era su modelo histórico. Pero la Primavera de Praga tiene un contexto distinto en la República Checoslovaca, donde hay una relativa unidad cultural, y eso que fíjese que después se partieron de como país, y tiene una lectura muy diferente dentro de la Unión Soviética. Dentro de la Unión Soviética, la perestroika, que como diría Alexander Dubček, había comentado Gorbachev en la radio que era el socialismo con rostro humano, la perestroika ya llevada a la Unión Soviética, con toda la cantidad de pueblos que habían sido aplastados, de procesos dolorosísimos que había habido, tiene un contenido muy distinto y llega en un momento en que los coge exhaustos, ya sin fe en los cambios. Entonces ahí nos vamos a enfrentar con dos sectores, el drama del reformador. Habíamos dicho que los reformadores resultan demasiado tibios para aquellos cuyos cambios encarnan y demasiado osados para aquellos cuyos intereses afectan. Al reformador la historia lo rompe, como a Salvador Allende, como a Madero, como al mismo Gorbachev, pero sin los reformadores la historia no avanzaría, porque es que son los reformadores los que dan los pasos para que la historia siga adelante. Entonces Gorbachev quiere reformar el socialismo, o sea, pongámonos los zapatos de Gorbachev. El tipo socialista, el tipo quiere que el modelo funcione, pero está enfrentado a la crisis de una economía derrumbada que le implica tener que hacer cambios inmediatos. Está enfrentado a una realidad que es contundente y frente a la cual hay que hacer alguna cosa. Y está enfrentado a la vieja guardia de un poder arraigadísimo, que es el poder del Partido Comunista que llegó a ser absoluto. Entonces el tipo tiene que hacer las reformas que eviten que la Unión Soviética colapse en la crisis, pero a la vez tiene que responder al hecho de que él mismo es un comunista. Y entonces, ¿hasta dónde van las reformas y hasta dónde va la fidelidad al comunismo soviético? Porque finalmente él es soviet, ¿no? Él es el secretario general del Partido Comunista, entonces... el Soviet Supremo. Entonces el tipo tiene un compromiso ideológico y cree en él, pero él cree en los cambios. Esta tensión histórica lo va a romper, porque los acontecimientos a él se le van a precipitar más allá de su propio control. O sea, usted empieza, sabe cómo empiezan los procesos en la historia, pero nunca puede saber cómo terminan, porque eso se vuelve una cosa que ya después usted no controla. Entonces, la perestroika, la apertura económica, empieza con el desmonte del socialismo, pero todavía hay un momento en que el socialismo se desmonta, pero el capitalismo no ha llegado. Y no ha llegado, entre otras cosas, porque la presión de la vieja guardia del partido es muy grande. Entonces, en ese momento empieza a haber desabastecimiento. Entonces, hay un punto en que todo el mundo está muy contento por los cambios, por la libertad, porque se percibe un aire diferente. En dos años él va a desmontar el miedo. Pero por el otro lado, las cosas se miden por los que usted encuentre en las tiendas. Y si usted va a la tienda y no hay comida, pues no hay comida. Y a eso le pueden echar el cuento que usted quiera, pero no hay comida. Entonces, no logran traducir a la vida cotidiana el esplendor de los cambios que un pueblo ha pedido. Pero si los cambios en sí mismos no se comen, la comida que se come sigue siendo la que usted encuentra en el supermercado, en las tiendas. Si usted no encuentra comida ahí, le pueden echar pajaritos en el aire, pero son solamente pajaritos en el aire y no hay comida. Y eso lo debilita mucho. Él tendría, dicen los analistas, que tendría que haber abierto el mercado para que rodaran los productos de Occidente, pero eso hubiera sido una provocación ya demasiado grande con la vieja guardia del Partido Comunista, y él, como estaba entre dos fuegos, este sí es un triqui de esos que donde usted ponga la bolita gana, porque si el tipo deja rodar el mercado, le mete el dedo en la, digamos, le pone el cascabel al gato de la vieja guardia del Partido Comunista. Y si el tipo no lo deja rodar, pues el mismo pueblo se va a aburrir y lo va a echar de ahí por desabastecimiento. En todas estas tensiones, la Rusia enfrenta cambios culturales profundos.
va llegando la era del rock, van a entrar en contacto con Occidente. Una joven generación quiere mirar qué ha pasado con el mundo, porque ellos crearon un universo propio en el cual se veían reflejados, pero no supieron qué estaba pasando al otro lado del planeta, más allá de las fronteras de su dominio político. Por eso en ese tiempo los rockeros empiezan, el rock empieza a escucharse en ruso. Generación de jóvenes empieza a salir a las calles y a tomar cerveza por las calles y a emparrandarse, a mirar a ver cómo es el mundo que no han conocido. Y empiezan las transformaciones más impresionantes al interior de la cultura de la Unión Soviética. Pero vienen los tiempos de la incertidumbre. Entonces, por un lado, hay cosas contradictorias. Por un lado, no hay comida. Y sin comida, cualquier cosa es cuento. Y esto es lo que va a llevar a las cartillas de racionamiento, y esto es lo que va a llevar, esto y la desintegración, a que las mujeres no tengan hijos. Porque en un sistema donde todo le estaba garantizado a usted desde el momento en que naciera hasta el momento en que se fuera a morir, sus hijos los educaba el Estado, los atendía el Estado, los médicos del Estado, cuando a usted le desmontan, le empiezan a desmontar todo esto, usted ya no puede traer niños porque no sabe cómo los va a criar. Es que no se conoce otro sistema, entonces no los traen, una generación no van a ser. Y esa generación está haciendo falta hoy con urgencia. Desde hasta el 89, máximo 90, nacen bebés y después ya no van a nacer. Hasta los 2000 es que vuelvan a tener plata para poder criar los bebés. Pero aquí se va a formar una época de cartillas de racionamiento. Cartillas en las cuales en Moscú y en San Petersburgo las cartillas de racionamiento duraron 2 años, pero en lugares como Irkutsk, al otro lado, o Vladivostok, duraron 8 años. Entonces, una época de racionamientos y de cartillas hace que la vida cotidiana del modelo no sea respirable. Por el otro lado, el glasnost ha quitado el miedo encima. Ha quitado todo el aparato. O sea, ¿qué es lo que hace Gorbachev? Es una figura que hay que mirar desde muchos ángulos. Lo que ha quitado es el aparato del miedo. Ha renunciado al terror, en todas sus formas, al terror atómico, al control social, a los aparatos de represión del Estado, que tanto al interior de la Unión Soviética como en las repúblicas de Europa del Este habían creado un bloque de tal naturaleza que un escritor inglés, inspirado en el modelo soviético que él vio de Stalin, un escritor comunista que peleó en España con los republicanos, socialista era él, que peleó en España con los republicanos, un hombre de izquierda, un intelectual sumamente crítico, que el mundo conocería con el seudónimo de George Orwell, escribiría, a propósito del modelo soviético, 2 novelas de una trascendencia y de una vigencia, sobre todo, que se llaman, una es La rebelión en la granja y la otra se llama 1984, inspiradas en lo que él vio que era el estalinismo. Entonces, el modelo de terror, porque es que todas estas repúblicas estaban pegadas por el terror, eran los organismos de control del Estado los que mantenían a todos estos pueblos profundamente atados los unos a los otros, porque hay de que usted le va la cabeza. Entonces, Orwell escribe la historia de un mundo completamente controlado. En 1984, él habla de un mundo donde los que están organizando la sociedad tienen perfectamente claro cómo funciona la historia y van a controlarla para que funcione a su favor. Hablan de una sociedad, esto es hipotético, hablan de una sociedad donde existen 3 niveles de personas, los altos, los bajos y los medios. ¿Sí? Los altos viven divinamente,
Los medios siempre van a querer ser altos, los bajos se unirán con los medios para tratar de ser ellos medios y derrocar a los altos, digamos, es la dinámica social. Entonces, para que esto se mantenga en los niveles de altos, medios y bajos, hay que controlar y manipular la sociedad. Él habla de una sociedad industrial que, como ya produce suficientes excedentes para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, si todo el mundo comiera, todo el mundo pensaría. Si todo el mundo tuviera la posibilidad de acceder a un nivel de vida mejor, todo el mundo estaría en capacidad de reflexionar sobre la sociedad y eventualmente querrían ser altos. Entonces se necesita que no tengan ni tiempo para pensar, ni tiempo para comer, para que no se pongan demasiado críticos y no tengan una idea muy subversiva de lo que puede ser la realidad. Entonces, para eso, los excedentes económicos se tienen que desperdiciar, porque donde todos se emprendieran, se enfocaran en la comida, pues todo el mundo comería y todo el mundo estaría contento, y de eso no se trata. Entonces empiezan a buscar la manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad. Y la mejor manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad es la guerra. Hacen y hacen armas y crean y crean guerras. Y hacen y hacen armas y crean guerras. De esa manera, mucha gente está trabajando en la industria de la destrucción. Esas armas no son recuperables porque esto se destruye y no genera ningún otro tipo de creación. Tampoco sirve para comer. Eso inmediatamente es incompatible con la comida porque ustedes las balas no se las come. Entonces ponen a la gente en las guerras. ¿Qué tipo de guerras? Guerras que no se puedan ganar, pero que tampoco se puedan perder. Guerras de tablas, como fue la Guerra Fría, una guerra en la que usted finalmente no va a definir nada, pero tiene a todo el mundo ahí. En la guerra usted empieza a manejar el miedo. El miedo porque usted no puede estar tan asustado que no pueda respirar, porque así no hay chiste. Tiene que estar asustadito, como con panquín. De eso que usted sienta que alguien lo puede salvar. Porque si usted no siente que tenga esperanza que lo pueda salvar nadie, ahí ya no sirve el terror. Tiene que ser un terror del cual alguien lo pueda salvar. Entonces, ese terror tiene que tener alguien a quien odiar, alguien que encarne el odio, y alguien que encarne la salvación. El odio tiene que tener la figura de una persona, porque los ideales o las ideas son difíciles de odiar en sí mismas. Entonces tiene que ser un fulanito que encarne el odio y otro fulanito que encargue la salvación. De esa manera mantienen la mente de las personas funcionando alrededor del miedo y funcionando alrededor del odio. Aquí se trata de controlar la mente de las personas en la sociedad para evitar que tengan la capacidad crítica para revisar su situación histórica. Entonces, de esa manera, le van a manipular el miedo a la muerte. Marcuse diría que quien controla el miedo a la muerte y controla la sexualidad, controla lo profundo de la psiquis de una sociedad. Entonces, empiezan a darle toda la alimentación al miedo. Hay prácticas cotidianas para hacer que esto sea eficaz. Por ejemplo, los 2 minutos de odio diarios. Todos los días por la mañana le echaban 2 minutos de odio. Fulanito de tal es el enemigo. Su terror es el terror suyo. Él engendra su destrucción. Por la mañana se levantaban con un sistema de cámaras de alguien que estaba observando hasta los pensamientos más profundos. El que observa los pensamientos más profundos se llama el gran hermano. Eso significa, el gran hermano es la figura omnipresente de la novela de George Orwell, que se mete hasta en lo profundo de la conciencia de las personas para vigilar qué es lo que piensan. ¿De qué los están vigilando? Los vigilan para que no escriban, porque quien escribe reflexiona. Para que no conozcan la historia, porque quien la conoce sabe que se la están volviendo a aplicar. Entonces la historia la van cambiando permanentemente y la van alterando para que usted piense que la situación que vive siempre ha sido así, es eterna y es de la única manera que puede funcionar. Entonces están revisando permanentemente la historia. Como saben que el pensamiento se expresa a través del lenguaje, hacen diccionarios cada vez con menos palabras, para que usted le disponga de menos elementos para poder expresar sus ideas. De manera que si usted está hablando con muchas más palabras de las que tiene el diccionario, ya empieza a ser sospechoso. Se trata de que todo el mundo crea en este sistema del fanatismo y del odio, porque si no se la cree, todo el mundo no funciona. Que se la crea la mayoría,
Con eso sí hay disidentes, son demasiado boleta y se pueden ubicar rápidamente. Pero con que la mayoría se la crea, está bien. Para que la mayoría se la crea, usted tiene que creérsela. Es decir, la cúpula del poder tiene que estar basada ideológicamente en esto. Y para eso hay una mezcla de manipulación y fanatismo que se llama bipensar. Es decir, que una persona sepa que está mintiendo, pero que sea tan fanática que crea en la necesidad de esas mentiras y eventualmente se las termine comiendo y se las termine creyendo. Se llama bipensar, la esquizofrenia total para el fanatismo en el poder. Entonces, aquí todo se trata de que no funcione nada. Nada, todo está por hacer, todo está malo, todo es burocrático, todo es así como chimbo. Pero lo que sí funciona, como un relojito, que es de lo que se trata todo de la policía del pensamiento. Los que vigilan usted qué está pensando y qué no está haciendo, y qué está haciendo y qué no está haciendo, y cómo controlan su mente, su lectura, su odio, sus pasiones, sus amores, todo se lo van dirigiendo. Esto es, digamos, una ingeniería total, que es lo que plantea la novela, y la guerra sirve para eso. La guerra tiene que ser eterna, permanente, pero entonces es un momento que la gente se aburre. Entonces, por ejemplo, si mueren dos diarios, ¡ay! Es el momento en que la gente se aburre. Pero un día tienen que morir 100, como para que la vaina coja emoción, ¿sí? Entonces, a veces, los malos tienen que ganar rotundamente para que de nuevo el miedo pueda operar. Y a veces, los buenos tienen que ganar rotundamente para que haya esperanza. Y a veces, o sea, las alarmas se dosifican. Y hay veces se suben las alarmas, y hay veces se bajan las alarmas. Y hay veces se tienen que crear operaciones de terror, para que la gente vuelva y se asuste y le olvide, que no le vaya a olvidar que tiene que estar asustada para que pueda estar funcionando de acuerdo con el sistema. Entonces le suben las alarmas y a veces le bajan las alarmas. Y así van manejando una dinámica del terror que necesita ciertas puestas en escena frecuentes, periódicas, de diferentes intensidades, para mantener el gran negocio y el gran aparato que es la guerra, para la economía, para gastar los excedentes, para la política, para que la gente esté ocupada en la cabeza y no se ponga a pensar cómo es la naturaleza de la sociedad donde está viviendo y a qué tendría derecho, que es a lo que no pueden llegar a pensar. Entonces, George Orwell hace este modelo y nos empieza a contar cómo se usa la ideología. Hay un departamento específico del lenguaje, y el lenguaje empieza a manejar los eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, y a la libertad le dicen opresión. Y los ministerios son una maravilla. El ministerio de la verdad es el que se encarga de perpetuar las mentiras. El ministerio de la educación es el que se encarga de que la gente sea ignorante. El ministerio de la paz es el que está haciendo la guerra. Y así empiezan a crear estos equívocos. Entre los equívocos y los eufemismos, la gente va perdiendo la referencia de qué es qué en dónde. Esto en los tiempos modernos se llamaría fuego amigo, daño colateral, operaciones quirúrgicas, en las cuales la guerra empieza a tener nombres que no tengan que ver con la muerte. Entonces, fuego amigo es que menos mal no murió de nada grave porque era uno de los mismos. Daño colateral es que quien no manda a estar parado en el puente que vamos a volar ustedes que cruzándolo. Una operación quirúrgica quiere decir que es lo mismo una cirugía para sanar a una persona de una apendicitis que un bombardeo en un pueblo donde matan gente. Entonces, digamos, el manejo del lenguaje es fundamental para la manipulación del pensamiento. Esta novela de George Orwell, muere en el 49. O sea, mire desde cuándo el hombre entendió esto, y él lo entiende a partir del modelo de Stalin. Cuando él ve la manera como Stalin va a administrar el terror, esto traducido a los términos soviéticos eran los gulags, islas indefinidas donde los disidentes estaban pudriéndose, como lo puso Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag. Eran los tratamientos psiquiátricos por los disidentes que los cogían a droga hasta que los enfermaban de verdad, psíquicamente los desordenaban por ser críticos. Eran los movimientos nacionalistas fuertemente reprimidos, era la policía del Estado que estaba permanentemente vigilándola a usted en todo lo que dijera y en todo lo que hiciera. Era el terror como forma de gobierno. Y eso fue la manera como Stalin gobernó durante tanto tiempo. Después es que Khrushchev va a denunciar los crímenes de Stalin, pero eso no quiere decir que esto deje de actuar. Quiere decir que se modera un poquito, pero igual no va a cambiar sustancialmente. Entonces, este terror rehizo la historia muchas veces. Stalin escribió muchas veces la historia. La primera vez que la escribió era para borrar a Trotsky del Soviet de Petrogrado, de la dirección de la revolución, de todo aquello en lo que Trotsky tuvo que ver con la conformación de la historia soviética, y que a Stalin no le convenía porque Stalin sacó a Trotsky de la historia y borró su nombre.
Entonces, personajes protagónicos se borran de los libros de historia. Hay una película de Andrei Vagda que se llama El hombre de mármol, que es un galpón donde hay un poco de figuras de mármol enormes de alguien que debió ser muy importante. Y alguien empieza a investigar quién era ese tipo, resulta que ese tipo era un héroe, un obrero ejemplar. Y de pronto entró en una crítica, en una disidencia con el partido, y lo borran, sus estatuas salen de todas partes, su nombre ya no vuelve a existir, y queda arrumado en un galpón donde nunca existe. Entonces, en este sistema se jugaba con la exaltación o la desaparición pública de un personaje. En este sistema se jugaba con que ser crítico podía implicar el exilio o el psiquiátrico o la muerte, en cualquiera de los casos, pero no podía haber disidencia. Entonces, en este sistema había unos mecanismos de represión absolutamente aterradores, por eso era que hablábamos la vez pasada tanto del socialismo con rostro humano, porque era contra este terror que los checos se oponían a nivel de lo que significaba el socialismo, en un esfuerzo por distinguir la utopía del terror, por aislar las dos cosas. Es decir, es que la utopía no puede ser hija del terror porque deja de ser utopía y se convierte en otra cosa. Lo que los checos hacían era un análisis de cómo llegaron a una situación de estas cuando lo que se quería era liberar los pueblos. La otra novela que escribe Orwell es La rebelión en la granja, o Animal Farm, como se llama también La granja animal, y es un granjero que trata a su pueblo, a sus animales, con una crueldad horrible. Los animales se unen todos, matan al granjero, se consideran libres, hacen una cantidad de leyes que son las leyes de los animales, que hay que andar en cuatro patas, que eso es lo que es bueno, que el trabajo es bueno, y los cerdos se van tomando poco a poco el liderazgo de esta revolución y terminan cambiando las leyes y terminan andando en dos patas y terminan siendo tan crueles como el granjero. Entonces, estos dos libros nos muestran cómo nos ilustran la metáfora del mecanismo del terror que durante tanto tiempo sirvió de cohesión histórica a los pueblos anexados durante y después del zarismo y a los pueblos anexados durante la repartición de los bloques históricos de la Guerra Fría. Entonces, este pedazo, que es todo el manejo del terror a través de la psiquis, del lenguaje, del pensamiento, del odio, del miedo, de la amenaza. Cuando una sociedad está permanentemente amenazada, empieza a ceder sus derechos porque considera que su propio bienestar es un egoísmo al lado del bienestar del conjunto. Entonces, ¿qué va de mi libertad alrededor de del hecho de que todo el mundo tenga más seguridad? O sea, lo que se implanta aquí, tanto como lo que escribe Orwell, es de una trascendencia universal, porque este es el modelo ideológico en el cual está inscrito, pero la fórmula misma se ha utilizado y se utiliza muchas veces, porque es cómo manipular una sociedad a través del terror, del miedo y a través de la supresión de las libertades en aras de un bien común. Eso era el aparato que mantenía pegada a la Unión Soviética. Usted, al renunciar a ese aparato, se le empieza a resquebrajar un edificio al que lo unía fundamentalmente la fuerza. Al desaparecer el terror, desaparece la razón para aguantarse todos estos mecanismos. Estos mecanismos habían funcionado divinamente mientras se creyera en ellos. Alguien tenía que triunfar siempre para que fuera posible que los héroes llegaran a alguna parte, y de esa manera, porque usted no le puede matar las ilusiones de la gente, entonces siempre tiene que haber alguien que llegue y que lo logre para que usted sienta que es posible, ¿sí? Como los realities. En el reality alguien tiene que ganarse eso, a pesar de, con todas las pruebas,
de los altos y los medios y los bajos, para que usted se coma todo el cuento. Eso funciona de una manera parecida. Entonces resulta que Gorbachov lo que hace es entender que no solamente la carrera armamentista ya no es válida, porque es parte de lo que está llevando a la Unión Soviética a la crisis económica tan terrible en la que está, a gastarse todo el montón de billete en armas, sino que no va a utilizar esas armas para obligar a la población a que lo siga obedeciendo, porque ya la obediencia no es el punto. Entonces, la apertura consiste en empezar a modificar la economía y en hacer las reformas. Aquí hubo fallas muy grandes, porque dejó pasar demasiado tiempo entre un hueco y otro, y eso fue lo que le costó la popularidad a extremos impresionantes. Y por el otro lado, la apertura, o sea, lo que nosotros llamamos glasnost, esa transparencia, es deshacer estas historias muchas veces inventadas por Stalin, es abrir los archivos, lo que habíamos visto de los archivos de la Stasi, que se lo tomaron los organizaciones de derechos humanos en Berlín, para mostrarle al mundo y a los propios alemanes cómo estaban reseñados y qué tipo de información se tenía sobre ellos. El glasnost se hace para poder volver a leer a Boris Pasternak y conocer la historia del doctor Chivago. Toda esa literatura que quedó prohibida ahora se va a vender en las calles. Todo eso, esa capa de silencio que ocultaron los soviets durante tanto tiempo, ahora es posible para su pueblo. Eso es el glasnost. Entonces es el desmonte del sistema orwelliano dentro de la política de la Unión Soviética. Pero al desmontarlo, al desmontar el terror, al desmontar el control central planificado, pues inmediatamente surgen las paradojas de la historia, porque las repúblicas bálticas, que no tienen ninguna razón para estar unidas a la Unión Soviética, distintas del miedo, encuentran en esto una magnífica oportunidad para manifestar su odio, su resentimiento y su furia por haber estado anexadas allá. Muchas de las rabias más profundas pueden empezar a salir, y al empezar a salir todo el mundo empieza a encontrar razones para no seguir aguantando una opresión más allá de lo que las personas de la Europa del Este lo hubieran creído en su momento. Entonces se acaba el pegue del imperio, porque el pegue del imperio era el terror, pero no alcanza a llegar un bienestar económico para que la gente pueda pensar en una alternativa de transición o de permanencia o de reformas, y empieza a desbaratarse. Se va desbaratando. Además, cuando empieza la guerra del Golfo Pérsico, queda claro que la Unión Soviética ya no es una potencia y que ya no tiene ningún papel geopolítico, y eso ya le quita ese carácter de potencia que es dolorosísimo para ellos, el que ya no sean una potencia. Los ejércitos rojos están regresando ya vencidos de nuevo, pues no vencidos en combate nunca, sino que el sistema está haciendo agua y no hay ni para las pensiones, y los uniformes empiezan a venderse en los mercados de las pulgas después de que eran el terror de Europa. Y empieza a desmontarse el aparato, todo lo que era el aparato, todo lo que era este control ejercido por los miembros del Partido Comunista, que pertenecían a una cosa que se llama la nomenclatura. La nomenclatura es el número de pertenencia que usted tiene, de carné de pertenencia al Partido Comunista. Por eso se llamaba la nomenclatura. En alguna época Rosa Luxemburgo le había dicho a Lenin: el problema que tú tienes con el esquema de partido único es que el partido puede terminar suplantando a la clase que dice representar. Y eso en últimas puede llevar a una dictadura feroz. Lenin en su momento le dijo: mira Rosa, ocúpate tú de lo tuyo y haz lo tuyo en Alemania, y déjame, yo hago lo ruso, lo mío en Rusia. Pero a Rosa la mataron, y Lenin sí hizo lo suyo en Rusia. Entonces, en ese momento, la caja de Pandora consiste en que el mismo proceso de las reformas lleva a que esto tenga toda una dinámica que no se puede controlar. Y al no poder controlar la economía, no tiene Gorbachov cómo respaldar su permanencia en el poder. Las tensiones lo empiezan a ahogar de lado y lado. Entonces los comunistas le dicen que es un traidor al comunismo, que es un desintegrador, que mire cómo está ese país manga por hombro, que quién dijo. La gente de las reformas dice que los cambios no llegan con suficiente rapidez, que aquí hubo la economía de mercado, que dónde viene el billete, que qué está pasando. Entonces lo van despedazando las dos fracciones,
cuando el enfrentamiento más profundo entre estas dos tendencias históricas que a Gorbachev le quedan ya grandes para poder manejar, a Gorbachev y a cualquiera, porque esto es una cosa de padre y señor, se presentan en el momento en que se produce un golpe de Estado de parte de los comunistas para tratar de dar marcha atrás al proceso de la perestroika y con volver de nuevo a la era de los soviets y a la era del terror y a la era del armamentismo, porque consideran que por esa vía no se puede salvar absolutamente nada. Cuando eso pasa, en la Plaza Roja le hacen un golpe de Estado a Gorbachev. Hay una vieja anécdota que dicen los rusos hoy día, que cuando algo pasa en su país, que es de extrema gravedad, pero de extrema gravedad y con ese hermetismo que caracterizó tanto los soviets, en la televisión dejan de pasar programación habitual y presentan el ballet del Lago de los Cisnes, que cuando ellos prenden el televisor y están viendo el Lago de los Cisnes, ¡téngase del moño, porque esto se va a desbaratar! El día que el Partido Comunista con los tanques le intentó hacer el golpe de Estado a Gorbachev en la Plaza Roja, en la televisión se vio el Lago de los Cisnes. En medio de la hermosa música de Tchaikovsky y de estos ballets maravillosos que los rusos han hecho inmortales para el alma y el espíritu, el pueblo moscovita contempla con horror que algo debe estar pasando de unas proporciones impresionantes, y efectivamente los tanques entran, le tratan de hacer un golpe de Estado a Gorbachev, y el que lo va a salvar temporalmente, porque es quien en realidad lo quiere relevar del mando, es Boris Yeltsin. Entonces Yeltsin, la figura de Yeltsin trepándose en los tanques, salvando a Gorbachev, en el momento en que todo el proyecto de la perestroika, el glasnost, las reformas y todo el proceso que estábamos describiendo podría haberse revertido con consecuencias fatales en términos del poderío que todavía tenían, en un momento tan crítico de la historia, Yeltsin se porta como un héroe y lo salva. Pero a la vez que lo salva, lo condena históricamente, porque a partir de este golpe, los días de Gorbachev están contados. El hombre de las reformas, el hombre de la perestroika, aquel que enfrentó los cambios que de todas maneras había que enfrentar, aquel que le puso el pecho a la historia que de todas maneras había que ponerle, digamos, quienes lo juzgan por los resultados de su gestión, tampoco se imaginan que esto era una situación a la que había que ponerle una solución, porque no se podía seguir ignorando la crisis económica de la Unión Soviética. Y todos estos factores se fueron desencadenando de una manera en que ya se hicieron incontrolables. Entonces Gorbachev, el reformador, va a terminar su papel en el último cuarto de hora del siglo XX con una trascendencia fundamental, porque prácticamente ahí se acaba el siglo XX corto, como lo diría Hobsbawm. Sus días ya son pocos, viene el ocaso, ha pasado todo el esplendor, el glamour de Raisa, el contacto con Occidente, la conferencia de Malta, que es la que da fin a la carrera armamentista. Hablábamos de la carrera armamentista como de Malta a Yalta. Él es el hombre que ha alejado del mundo el terror nuclear. Él es el hombre que ha desmontado el miedo. En 2 años desmontó la política del terror, que había sido una constante de permanencia histórica durante los 70 años del Soviet, desde que se creó la Checa, desde las épocas de Dzerzhinsky, desde la NKVD, desde la KGB. Todos esos mecanismos los desmontó, dio origen a todas estas reformas. Y ahora las reformas lo devoraban los diferentes sectores que estaban andando en un lado y en el otro, como una especie de lo van cercando. Y en el momento en que lo van cercando, que es cuando el golpe de Estado, Yeltsin lo salva, pero solamente lo salva para darle un nuevo aliento y tomarse a Yeltsin el poder eventualmente. Entonces, esta coyuntura va a precipitar la desintegración, porque lo que decían era, Gorbachev nunca se imaginaba
que la Unión Soviética se fuera a desintegrar, eso no estuvo jamás en su mente. Yeltsin no tenía la menor duda de que eso iba a ser así. Por eso Boris Yeltsin se prepara para otra etapa. Gorbachov va cogiendo los corredores de la bruma de la historia en el momento en que el Lago de los Cisnes sonaba en la televisión. La manera como se da este relevo, las transformaciones más profundas, la desintegración propiamente dicha, y el momento en que la segunda potencia del planeta Tierra desaparece de la historia para convertirse en algo completamente distinto, y detrás de ella la estela del cometa Halley, de lo que significó en todo el siglo XX, lo que veremos en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de lo impredecible, de la caja de Pandora, de las sombras de la desintegración, de la furia de los pueblos bálticos, de las viejas deudas de la historia, de la fe inquebrantable de Gorbachov en poder manejar el rumbo de los acontecimientos, de los tanques avanzando en la Plaza Roja, de la gente haciendo colas para el racionamiento, de los jóvenes disfrutando la cultura pop, de las madres imaginando un mundo sin subsidios, y de toda la incertidumbre que significa la caída de un mundo y en comienzo del otro, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo.